La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El espíritu del anticristo existe e influye el mundo hoy en día y muchos están enseñando su doctrina. Mucho de lo que dicen en la sociedad, en las medias de comunicación, en las películas, es la doctrina del anticristo. Es una obra que ha estado desarrollando sobre los años, sobre los siglos, hasta que ahora domina la mentalidad del mundo. Mucho cuidado. Este espíritu tiene discípulos entre la iglesia. La unción de los santos les enseña contra esta doctrina y aún triunfa en estos últimos tiempos sobre ella, si le hacemos caso. Primero de Juan 2:22 declara lo que es la doctrina principal del anticristo. Lo leeré. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Muchos reconocen la historicidad de Cristo. Estuve viendo el otro día que en los Estados Unidos, por ejemplo, 70% de toda la población creen en la historicidad de Cristo. Y pocos dirán que su enseñanza fue mala. La mayoría lo recomienda, pero niegan su divinidad, así permaneciendo bajo la influencia del espíritu del anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, como la Biblia enseña que es. Jesucristo mismo dijo que Él debe ser honrado igual que el Padre. Entonces, es divino. Lo que el apóstol Pablo enseñó del anticristo, llamándole por el nombre del
hombre de pecado o el hijo de perdición está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ahora citaremos una vez o otra vez el versículo 4 que dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la abominación desoladora. Pablo enseñaba esto en su día a los nuevos cristianos. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Debemos enseñarlo ahora a los cristianos sobre el anticristo. ¿Quién es? ¿Que niega que es el hombre de pecado, el hijo de perdición? Lo que Daniel enseñó sobre el reino del anticristo está en Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Es de 2:37 en adelante, donde Nabucodonosor tuvo un sueño y vio una imagen. Y él era, según la interpretación de Daniel, de esta imagen, que el Nabucodonosor mismo era la cabeza de oro, y que vendría después de él un reino inferior de plata, como si fuera. Y el siguiente es de bronce. Alejandro Magno, que esparció la cultura griega sobre toda la tierra, era esta parte bronce de esta imagen. El cuarto reino es Roma, y es el mismo reino en 41 hasta 43, donde habla de dedos, 10 dedos de los pies. Es el mismo reino que el anterior, que era Roma, pero este es una Roma renovada, que es una alianza de naciones, que consiste en reinos fuertes y reinos débiles. Y muchos de ellos han sido enemigos históricos. Así que no se mezcla. Porque allí habla de hierro y de barro. Y se dice, es imposible, ¿verdad?, de mezclarlos. El barro representa reinos débiles, mientras que el hierro representa reinos fuertes. Dios levantará su reino eterno. Esa es la última parte del sueño de Nabucodonosor. Dios levantará su reino eterno, que desmenuzará a todos los reinos anteriores. Lo que el apóstol Pablo enseñó del anticristo, llamándole por el nombre del hombre de pecado o el hijo de pecado, está en 2 de Tesalonicenses 2, 3. Hemos citado ya este versículo y versículo 4 y 5. Bien, muy buenas tardes, amigos oyentes. He dado una pequeña introducción a lo que vamos a estudiar hoy. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Todo lo que diré es bíblico, debe ser bíblico. Ojalá que Dios me ayude. Como acabo de decir en la enseñanza de Pablo sobre el anticristo en 2 de Tesalonicenses 2, podemos ver la abominación desoladora en versículo 4. Aunque el apóstol no lo llama así, pero es precisamente la abominación la que acontece en este versículo. Lo voy a leer de nuevo. El cual, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él intenta de destruir
todos los pensamientos, religiones del mundo, poniendo a sí mismo en este lugar, en la mentalidad de la población. Tanto que se siente, dice el versículo 4, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Le digo, esta es la abominación desoladora de que habló Jesús en Mateo 24 y en otras partes lo tenemos también en los evangelios. Se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Seguimos hablando de dos cosas que tienen que acontecer justo antes del arrebatamiento de la iglesia. Una de ellas es la apostasía, y hemos cubierto este tema. Otra es la manifestación del anticristo, y estamos en esta cosa todavía. También quiero enfatizar el hecho de que Pablo enseñó estas cosas a los tesalonicenses en el poco tiempo que estaba con ellos, cosa de 3 semanas. Y está enseñando toda la doctrina. Ellos son idólatras. Ellos son paganos 100%. No está hablando con los judíos que tenían cierto trasfondo en las cosas bíblicas. Está con gente idólatra que adoran muchos dioses. Están en la cultura de los griegos en esa ciudad. Y Pablo entró a enseñar la doctrina correcta, que hay un solo Dios y no hay muchos, y que la idolatría es pecado, y los tesalonicenses responden a este mensaje. Habla de Cristo, habla de la salvación, habla del Evangelio. Todo esto en 3 semanas está enseñando estos nuevos conversos, pero resta tiempo todavía para hablar de la profecía, precisamente del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esto lo hace en 3 semanas. Tenía que considerar lo importante, si lo incluyó en su doctrina. Veamos otra vez versículo 5. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, ¿cuál? Lo del anticristo, el que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto digo, y lo enfatizo, porque hay un buen porcentaje de cristianos que no lo ven conveniente enseñar sobre estas cosas proféticas. Pero mira cómo Pablo lo hizo en un periodo de 3 semanas en lo cual está enseñando nuevos cristianos las cosas básicas de la fe. El apóstol mismo les está contradiciendo a esos cristianos que no lo ven conveniente enseñar sobre la profecía. Y yo, por mi parte, prefiero estar con Pablo en estos asuntos y no escuchar lo que esas personas están diciendo, que no podemos saber, que esta es profecía y hay muchas diferentes opiniones. Bien, tenemos 3 cosas a nuestro favor si vamos estudiando la profecía. Tenemos lo que Pablo acaba de decir, lo que os he dicho ahora, lo que Jesús mismo dijo de la abominación desoladora, y el evangelista comenta que el que lee debe entender esas cosas. Y la última cosa que tenemos es la bienaventuranza al principiar el libro de Apocalipsis. Dice Juan, bienaventurado los que leen estas cosas y los que escuchan estas cosas. ¿De qué está hablando? Pues de toda la profecía que hay en el libro de Apocalipsis. Todo eso contradice esta opinión que se está enseñando contra la profecía en nuestros días.
Bueno, también Pedro habló de los que diría que desde el principio todas las cosas siguen igual como siempre. Él estaba hablando de un partido, unas personas en la iglesia y fuera de la iglesia que no hacen caso a las últimas cosas. Jesús, el Verbo de Dios, lo halló necesario hablar de la abominación desoladora, y ese es un asunto profético, dando crédito a Daniel por haberla profetizado, primeramente. Y comentan los evangelistas, el que le entiende, después de que Jesús habla de la abominación desoladora, ellos ponen el comentario, el que le entienda. ¿Cómo la vamos a entender si no estudiamos la profecía? Y hemos hablado de la bienaventuranza en Apocalipsis 1. Puede deciros, pues, confiadamente, que estos cristianos están muy equivocados. El libro de Daniel, desde capítulo 7 en adelante, es profética. Profético. Y Pablo y Jesús mismo se basaban lo que ellos enseñaban sobre el libro de Daniel. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 12:49. Si quiere apuntar el versículo, Juan 12:49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús no enseñaba cosas propias. Él mismo lo dice. Y mire cómo sigue. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús está hablando sobre la autoridad de su Padre que le hizo hablar. Entonces, ¿cómo concluimos? Que el Padre le hizo hablar sobre la abominación desoladora. No era su propia cosa, según nos está contando de su doctrina. Él habló bajo la autoridad del Padre. Y Jesús enseña sobre el profeta Daniel de cosas de los últimos tiempos. También el apóstol Juan se basa sobre lo de Daniel. Hemos hablado de lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta en cuanto del anticristo. Ahora vamos a continuar con el estudio. Continuando con lo que dijo Daniel, que es uno de los profetas que habla más sobre el tema. Después hablamos de Apocalipsis, lo que se conecta mucho con el libro de Daniel, que es lo que el apóstol Juan escribió sobre la revelación que él recibió. En verdad, sin estudiar la profecía de Daniel, no es posible entender lo que hay en el Apocalipsis. Daniel da sentido a lo que Juan está viendo en Apocalipsis. Por eso vamos primeramente al libro de Daniel. Hemos hablado de la imagen que el emperador Nabucodonosor vio en su sueño, interpretado por Daniel. Ahora vamos a capítulo 7 de Daniel. Daniel mismo tuvo un sueño y tenía exactamente el mismo significado que el sueño de Nabucodonosor. Al capítulo 7 de Daniel. Y vamos a empezar, bueno, voy a empezar con el primer versículo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Está contando, pues, de que Daniel tuvo este sueño. Versículo 2 empieza a contar lo que fue el sueño. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche,
Y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, un revolcado allí en el mar, versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y aquí empieza ya contando cómo fue el sueño. Y la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Le fui quitado el poder, ¿verdad? Y fue levantado del sueño, perdón, del suelo. Y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de su costado más que del otro, un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Y seis, después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Estuve diciendo hace muy poco que el sueño de Daniel tenía el mismo significado que el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor vio una imagen que tenía cuatro partes. Daniel está viendo cuatro bestias que representan exactamente lo mismo que la imagen representaba. Bueno, hemos leído de tres, ¿verdad? Que representa que el león, Babilonia. La segunda bestia, como oso, Persia. La tercera, como Alejandro Magno, que conquistó el mundo cuando tenía solamente, o no llegaba todavía, a 30 años de edad y esparció por todo el mundo la cultura griega. Por eso el idioma griega es tan importante hasta el día de hoy. Era por las conquistas de Alejandro Magno. Ahora vamos al cuarto bestia. ¿Recuerda lo que fue la cuarta parte de la imagen que vio Nabucodonosor? Era de hierro, eran dos piernas de su imagen de hierro. ¿Qué fue? Fue el Imperio Romano. Versículo 7, entonces, vamos a verlo. Después de esto miré, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Ah, no, esto ya lo leí. Versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en un gran manera fuerte. Lo está enfatizando la cuarta bestia. Tiene más significado que los tres anteriores. Por eso está dando más detalles en cuanto a esta bestia, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Bueno, lo que vio Nabucodonosor, esta parte de sus piernas eran también de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Muy bien. La cuarta bestia tiene 10 cuernos. Y esto es muy importante en la profecía, significando poderes o reinos, gobernantes.
10 diferentes que representa el hierro. Y ahora está hablando, ya ha dicho, del Imperio Romano, pero en su último significado. No el Roma histórico, sino una Roma renovado. Representa los dos pies en la imagen de Nabucodonosor. Las piernas era el Imperio Romano y los dos pies con sus 10 dedos representa la renovación del mismo de las piernas del mismo imperio en los últimos tiempos. Será renovado el Imperio Romano en los últimos días. Ahora, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, 10 cuernos, ¿recuerda? 10 cuernos. He aquí que otro cuerno pequeño no era en el principio muy significado. No tenía mucha significancia. Cuerno pequeño salía entre ellos, entre los 10. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros 10. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como un hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora imagínate, esta bestia tiene 10 cuernos. Entre ellos se levanta un cuerno pequeño. Y esta toma el lugar de 3 de los reinos anteriores. Los domina y toma control sobre de ellos. 3 de los reinos en este Roma renovado. Bien, tenía, dice, ojos y boca de hombre. Habla de la personalidad humana de este cuerno, de este reino. Cuernos siempre representan poderes, reinos, como podemos decir, gobiernos, pero representa el poder, 10 reinos de poder, uno entre ellos empieza pequeño, pero toma el lugar de 3 de los anteriores, y esta tiene, dice, ojos como hombre y boca de hombre. Este representa ya el anticristo. El anticristo es un ser humano. Hemos leído de el espíritu de anticristo que ha estado en el mundo desde el tiempo de Juan, el apóstol, cuando menos. Y ha estado por todos los siglos enseñando su doctrina. La doctrina del anticristo, haciendo el mundo y la población del mundo ver sus doctrinas y cementándolo entre toda la población del mundo. Esta obra ha estado avanzando sobre los siglos hasta llegar al siglo XXI donde estamos ahora. Está muy desarrollado esta doctrina. El espíritu de anticristo está hablando al mundo de su doctrina y lo tenemos entre nosotros fuertemente en estos días. Pudiera dar detalles de cómo es esta doctrina. Número 1, es una doctrina humanista. Humanista. Enfatiza la felicidad del hombre. Elimina, intenta de eliminar a Dios creador. ¿Y qué fuerte es esto hoy en día? ¿Cuánta gente es atea? ¿Cuánta gente cree en la teoría de evolución? De modo de poner la doctrina ateísta, que Dios no existe, que el mundo no fue creado. Digo, hace 200 años la gente no lo veía así.
esta va desarrollándose más y más y más. Hasta es una enseñanza que cree el mundo entero. Los 8 billones de personas, 1,000 millones, fíjate, cada billón, 8 de ellos. Ahora es la población del mundo y la gran mayoría creen que Dios no existe, o cuando menos, que Él no ha sido el creador. Doctrina de Anticristo. ¿No le hemos leído que Él opone a todo lo que se llama Dios, lo que tiene que ver con religión o el Evangelio? Lo niega el Anticristo. Juan, al hablar de la gente influida por el Anticristo, el espíritu de Anticristo, negarán el Padre y el Hijo. Bueno, esta es lo que reina. La gran mayoría de la gente lo cree. Y una minoría pequeña seguimos creyendo en la creación. Bueno, hay que seguir. Versículo 9. Después de describir los 4 diferentes reinos que ocurrirán desde su tiempo, el tiempo del reino babilónico, persos después, y Daniel todavía vivía para ver el principio del reino de Persia, y después habla de los 2 reinos que él nunca ha visto con sus ojos, que es el griego y el romano. Y ahí concluye, viendo, y aquí vemos claramente que los 10 reinos son partes del reino romano. O sea, solamente aquí menciona 4 reinos. También vio Nabucodonosor en su imagen 4 partes, pero después enfatiza los pies con sus 10 dedos. Y aquí nos dice que estos como se representan como cuernos, no dedos, cuernos, y son 10. La misma cosa. Los dedos, los cuernos, es la misma cosa. Es la renovación del reino romano. Porque el reino histórico, el reino de Roma histórica, no habla de estos 10 dedos o cuernos, 10 reinos. Esto tiene que levantarse otra vez. Y yo creo que se levanta, si no es que se levantó, ya en la área de donde estaba el Imperio Romano. ¿Y dónde era eso? Pues Europa. Bien, versículo 9, entonces digo, empiece a hablar de algo que va a vencer al final. Dijo Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¿Hemos hablado del Cristo del Apocalipsis? Pues así es. Dice, con una túnica que llega hasta los pies, blanco, resplandeciente. Y como describa el pelo de su cabeza, como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora empiece a hablar de otro reino, el reino celestial, el reino divino, ya después de hablar de los imperios humanos. Bien, el reino de Dios. Versículo 11. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, en versículo 8, ¿verdad? Tenía boca como hombre,
Y ahora va a definir más de su boca. Miraba hasta que mataron a la bestia. Este es el fin. Ya nos va diciendo Daniel el fin del anticristo, la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esto vamos a leer en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo fue el fin del anticristo? Bien, la bestia es callada, ¿verdad? Ahí está la boca que habla grandes cosas. Callada. Y al final, echado en el lago de fuego. En versículo 12 habla de reinos prolongados. Vamos a ver. Había también quitado a las otras bestias su dominio. Ya no tenía influencia en la tierra, pero les había sido prolongada la vida. Todavía existen otra vez. Estamos hablando de los cuernos, ¿verdad? Quitado las otras bestias su dominio. No, aquí está hablando de los primeros tres. Ya no eran influencias, ya no eran poderes. Todavía existían estos imperios, pero ya como naciones comunes, no como imperios. Los primeros tres. ¿Qué eran qué? Grecia, Persia y Babilonia. O sea, ahora los países de Irak e Irán. Irak es en el lugar de Babilonia, el gran imperio. Irak no es un imperio. No es una fuerte potencia en la tierra. Tampoco es Irán, ¿verdad? Pero este está en el lugar de Persia, que sí fue un gran imperio. Y la tercera, Grecia, que está entre las naciones, todavía tiene su fama histórica, pero no es una potencia mundial. Y está cumpliendo la profecía aquí, que fue prolongado, pero seguían de existir, en otras palabras, pero les fue quitado su dominio. Y esta es la pura verdad, hablando de estos tres reinos. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ellos existen, ¿verdad? Y hablando de la historia de ellos, cada uno influía el siguiente. Sea Babilonia influyó a Persia, Persia influyó a Grecia y Grecia influyó mucho a Roma. Bueno, así que todavía existen estos reinos, pero no son potencias mundiales. Ahora, 13. Miraba yo en visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Eso siempre habla de Jesús. Que vino hasta el anciano de días, delante de Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Bien, el anciano de días, y ahora 14, y le fue dado dominio. ¿Al quién? A él que es hijo del hombre, Cristo encarnado. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este es el reino que toma lugar últimamente, vence los reinos del hombre y él reina sobre todas las naciones como rey de reyes y como señor de señores y su reino es eterno. Este sí es el quinto reino que tomará lugar últimamente.
Después que el hombre ha hecho lo que ha podido hacer, y lo está haciendo en nuestros días, el reino del hombre es un fracaso sobre la tierra. ¿Lo has notado? ¿Has visto las noticias para ver cómo el hombre está gobernando? ¿No dirás tú que es un fracaso? Hay guerra donde quiera, hay enemistad, hay caos en todas partes del mundo para ver que el hombre no sabe gobernarse. Entonces, últimamente, Dios va a poner el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, para gobernar sobre la tierra. Es como si Dios estuviera diciendo, ya que el hombre no ha podido gobernar, voy a demostrar a todos la razón por qué creía el cielo y la tierra. Porque Cristo va a reinar en justicia y la paz gobernará la tierra. Dominio eterno. Ahora llegamos al versículo 17 y empiece la interpretación. Estos cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, pero son especiales en que sean gobernantes muy fuertes, que lleguen a dominar la tierra conocida en su día. Imperios son, no comunes naciones. Entonces, bueno, y Daniel está diciendo que tuvo deseos. Bueno, 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo, cristianos, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. La Biblia nos enseña, los evangelios nos enseña que reinaremos con el Señor. Ves que la iglesia es representada a veces como la novia. Este llega a ser la reina, que reina como el rey, juntamente sobre la tierra. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, ¿verdad? Que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Quería ahora saber precisamente la interpretación de esta cuarta bestia. Hemos visto el primero, Babilonia, Persia y Grecia. Ahora Roma. Roma es diferente porque Roma se vivirá otra vez. Bien, entonces vamos a leer hasta 21. 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía la cuarta bestia en su cabeza y del otro que le había salido, el pequeño, ¿ves? Delante del cual habían caído 3. Todo eso hemos hablado. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Era personificada. Y sí, es un hombre. Y parecía más grande que sus compañeros. Sí, porque dominaba sobre ellos y reinaba últimamente. 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía últimamente. Al manifestarse, él tiene esta autoridad aún contra los santos. La cuarta bestia, con 10 cuernos, el pequeño entre los 3, y tenía, fue dado poder sobre los santos. Si quieres ver esta cosa en acción,
Lea el capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Lo debemos leer? Vamos. Vamos a ver esta bestia en acción en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Tenemos que pasar los primeros versículos que habla de un templo. Y versículo 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días son 3 años y media en el calendario griego, que cada mes son exactamente 30 días. 4. Estos testigos son los dos olivos. Tendríamos que estudiar Zacarías para saber de los olivos. Y los dos candeleros, en Zacarías solamente hubo uno, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, están ya en su ministerio en el último tiempo, sale fuego de la boca de ellos y devora. Hay un poder por la palabra de estas personas. Y esta palabra triunfa en el día de su ministerio y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. ¿Ves que tuvieron un poder tremendo? ¿Pero qué hemos leído? Que la bestia o el cuerno últimamente le fue dado autoridad sobre los santos. Vamos a ver el cambio. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en sus días de su profecía, como no llovía en los días de Elías, si se acuerda, el mismo. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como lo hizo Moisés en su día, y para herir a la tierra con toda plaga, cuántas veces quieren, como hizo Moisés. 7. Cuando hayan acabado su ministerio, ya que es el propósito por lo cual Dios los tenía allí, ya no era necesario que ellos sigan existiendo. Así que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo es el mismo que el cuerno que hemos visto en el sueño de Daniel. Aquí en Apocalipsis es representado como una bestia, pero que también hemos visto, ¿verdad?, que eran 4 bestias. Y el último es esta misma bestia, pero el cuerno es lo que tiene autoridad aquí, entre los 10, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hemos leído que el cuerno le fue dado poder sobre los santos. Y aquí estos que tenían tanta autoridad dado por Dios son al final vencidos por la bestia y matado. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido, a ver si tú puedes discernir cuál ciudad es esto, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde están? Están en Jerusalén, sus cadáveres, en la plaza de esa ciudad. Mira, y los de los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Era un estorbo para su utopía, ¿verdad? Y ahora todo el mundo se goza. Estos, en este tiempo, después que ellos fueron matados, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Ahora, estaban allí en la plaza de Jerusalén, dice aquí.
3 días y medio y después fueron resucitados. En esos 3 días y medio celebraba todo el mundo. Vea, los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Cómo es que se dieron cuenta de que estos hombres fueron matados? En todo el mundo, dentro de este tiempo, 3 días y medio. Yo diré desde el primer día. Todo el mundo se da cuenta y celebra su muerte. ¿Cómo es que llegó? Esta es la pregunta. Piénsalo bien. ¿Cómo es que llegaron las noticias a todo el mundo pronto para que celebraran la muerte de los dos testigos que están ¿dónde? En las calles de Jerusalén. Muertos. Sus cadáveres están allí. ¿Cómo llegó la noticia? Hay una respuesta. Por medio del satélite. Por medio de la transmisión de los satélites. ¿No has visto tú que puede acontecer una cosa hoy y mañana todo el mundo lo sabe? Y dentro de horas lo sabe, dentro de minutos lo sabe. Lo que pasa aquí pasa en los días. Cuando está activo esa manera de comunicación para que se cumpla lo que está pasando aquí. La única manera. Lo vamos a hablar más en el siguiente programa, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado. Hablando del mismo anticristo, hablando del testimonio de los dos testigos y cómo él tuvo poder sobre ellos, cómo los mató, cómo estuvieron en las calles de Jerusalén 3 días y medio y todo el mundo se dio cuenta. Esto para mí es una maravilla y una revelación de que en los últimos tiempos va a haber esta manera que sabemos nosotros para transmitir noticias por medio de los satélites. O sea, tenía que llegar nuestro día antes que se cumpliese esta profecía. Estamos en esos días. Estamos llegando a este tiempo. Muy posible es que el anticristo, la personalidad de los ojos de la boca de hombre que hemos visto personificados, que ya existe este hombre. Estoy diciendo que es muy posible que existe este hombre hoy. Lo que falta es su manifestación como anticristo. Hace falta todavía su manifestación, y su manifestación es lo que Pablo, es de lo que Pablo hablaba cuando hablaba de la venida del Señor, su regreso para su iglesia, nuestra reunión con él. ¿Qué tiene que pasar? Una apostasía y la manifestación del hijo de pecado, el hijo de la perdición, el hombre de pecado, hijo de perdición. Ah, estamos viendo algo aquí. En esta manifestación se y que mata a los testigos, Dios los resucita y suban al cielo. Tómalo en cuenta mientras que estemos estudiando de estas últimas cosas, de la cuarta bestia, del cuerno pequeño, que toma el lugar de 3 otros y les es dado autoridad sobre los santos. Y algunos quedan muertos, pues, hemos visto. Bueno, este es el tema que tenemos que seguir otra vez en el siguiente programa y de ahí vamos en adelante.
A ver, ¿qué más vamos a ver en esos tiempos? ¿Qué es lo que la Biblia nos revela? Espero que estéis con nosotros una vez más. Muy pronto, en España y en Europa, será domingo a las 3 de la tarde, si estamos en la misma hora que España. En otras partes será más temprano o más tarde, pero bueno, estaremos en 8 días otra vez con vosotros, siguiendo con ese tema tan interesante. Y la Biblia habla, ¿verdad?, mucho de estas cosas. Así que nos vemos, espero que nos vemos, ¿verdad? Y que Dios os bendiga mucho en esta semana. Que Dios se manifiesta en tu vida y que tu relación con Dios sea siempre más íntima. Hasta luego.